Hoy hablaremos sobre muchas cosas, sobre familia, padres, hijos, sobre ingeniería, sobre tradiciones de Puerto Rico y hasta de béisbol. Hoy conversamos con Paxi Córdoba y hablamos sobre su libro 1257 millas. ¡Comencemos! Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy tenemos una entrevista, de estas entrevistas que son fáciles. Son fáciles primero porque la persona con la que voy a hablar tiene esta facilidad de hablar y expresar y comunicar. Y segundo, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y una tercera razón es que él acaba de publicar un libro y yo lo leí justo antes de este programa, de este episodio. Me permite entonces tener mucha tela para cortar. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Paxi Córdoba. ¿Cómo estás, Paxi? Muy bien, Cristóbal. Un placer acompañarte hoy en esta conversación. Vamos a hablar. Yo siempre comienzo porque parte de mi podcast trata de manejar el cambio. Entonces, muchas veces las personas ven el resultado y, por ejemplo, te pueden ver a ti como que en tu puesto que realmente ocupas, que actualmente ocupas en profesionalmente, y pueden ver, eso es una historia de éxito. Pero el contraste, todo lo que pasó, dónde saliste, eso es, ¿verdad? Para poner en contraste el cambio, es bueno poner ese inicio. Y vamos a comenzar con tu inicio. ¿Dónde naciste? Háblanos sobre tu niñez, por favor. Mira, yo nací en el Hospital Pavía, en Santurce, pero en realidad nací en Cataño. Tú sabes, mi mamá fue a parirme allí y de allí nos fuimos para la urbanización Bayview al lado de la Bacardí, frente a la playa en Cataño. Allí vivían mis abuelos, mis tíos, muchos primos, saberás. Y ahí viví hasta los 9 años. Entonces, a los 9 años, a mi papá lo trasladan de trabajo, lo transfieren de Cataño a Atillo en el 1973. Y okay. Pues no había autopista, la número 2 era de un solo carril. Y fue un cambio dramático de la ciudad al campo que a mí me entusiasmó mucho como niño, porque entonces habían vacas, caballos, cabras, ovejas, gallina, pollo. Y empecé a vivir en Atillo a los 9 años. Hubo un choque cultural en la escuela, tuve muchos problemas porque yo hablaba diferente. No es como ahora que el cable TV y la radio, todo el mundo escucha los mismos programas y básicamente ya no hay tanta diferencia en pronunciación. Pero en Atillo tenemos un cantadito que yo lo adopté, ¿sabes? En San Juan me convertí en el jíbaro, en el primo del campo, y en Atillo era el nene de la ciudad. Sí, estudié en un magnífico colegio católico en Atillo hasta noveno grado, que se llamaba el Colegio Nuestra Señora del Carmen, con una calidad excepcional, ¿sabes? Mi base, sinceramente, educativa fuerte fue ahí. Hice el 10º grado en la escuela pública de Camuy, en la Pablo Ávila, que era la escuela superior en aquel momento, porque me interesaba ir a Croem, que fue donde tú y yo nos conocimos. Y en aquella época, Croem no era una escuela acreditada como ahora, que tú te graduaste de Croem, sino que era un programa que tú ibas desde la escuela pública. Había que estar en escuela pública. Exacto. Entonces, como ya mi hermana había ido antes, 2 años antes que yo, pues yo estuve en colegio católico hasta noveno, el 10º grado lo hago en la High de Camuy, que por poco me gustó tanto, que por poco no me voy para Croem. Tuve una experiencia muy buena el cambio de colegio a escuela pública. Pero entonces sí, me aceptaron en Croem y voy a Croem. Hago el 11 y el 12 en un solo año. Y en el agosto de 1981 entro al colegio de Mayagüez. Paxi, antes de continuar, déjame aclarar un poquito por las personas que no conozcan. CROEM son una sigla, significa el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez. Es una escuela residencial que tiene una gran tradición, tiene una gran historia en Puerto Rico. Yo le digo una escuela elite por tratar de explicarlo más sencillo, pero una escuela enfocada en ciencias y matemáticas donde los estudiantes son elegidos de los que someten, de los que solicitan solicitudes, pues se escogen los mejores estudiantes
aparentemente, ¿verdad? Ese es siempre el lema. Se escogen un buen estudiante de las escuelas públicas de Puerto Rico para que participen de esa escuela. Que te lo quiero decir porque de por sí entrar a esa escuela puede ser una bendición, pero a la misma vez es como que para un adolescente es como que impactante entrar a esta escuela y entonces con esta responsabilidad y lo que se espera de ti y todo eso. Así que continuamos con tu historia. Sí, mira, Cristóbal, con respecto a eso de Croen, yo fui a Croen buscando lo social, no buscando lo educativo, porque yo había visto cómo había sido el año de mi hermana y yo veía aquel grupo de muchachos tan unidos, las parrandas en la Navidad, los domingos cuando íbamos a visitarlos, y era como una ciudad de jóvenes, y eso es lo que yo fui a buscar y eso fue lo que encontré. Porque eso fue específicamente a lo que yo fui. ¿Por qué? Porque de cuarto a noveno grado en el colegio que te dije que es muy bueno del Carmen y que ahora la gran mayoría de los que eran mis compañeros son mis buenos amigos, inclusive mis compadres y mis compañeros de jangueo después de adultos, en esa época no lo eran y yo era un outcast, ¿sabes? Yo era un outlier y que si el estofón, que si el que habla lindo, que si el de San Juan, y ahora le llaman bullying a eso, ¿verdad? Pero en aquel momento yo no tenía las herramientas para manejarlo. Y ellos tampoco, tú sabes, era cuestión de nenes, ¿no? Pero en Croen yo llego y todo el mundo era igual que yo. A muchas personas los habían bulleado en la escuela y muchos eran el supuesto estofón. Entonces estábamos más entre iguales. Y lo mismo yo sacaba 90 en un examen que sacaba 75 y el que sacó 75 en el anterior entonces sacó 90. Y o sea, yo me sentía académicamente, yo me sentía entonces entre pares y la cuestión social, que fue lo que yo fui a buscar, fue como un empezar de nuevo a la tierna edad de 16 años, o sea, que entré por aquel portón. Pero yo tenía esa conciencia que era una nueva oportunidad y lo logré. Y yo, o sea, Croen, tú le preguntas a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos que no son croemitas, y Croen siempre está presente, ¿sabes? Tengo muy buenos amigos de otras clases, de otros años, que vivieron esa experiencia. E inclusive, ¿sabes? El próximo libro que voy a sacar el año que viene es de crónicas de Croen, de ese año de vivir allí. Déjame explicar también, porque Croen tiene muchas cosas peculiares. Y yo he estado viendo hace un tiempito una serie en una estación española, la televisión española en Antena 3, la serie del internado, que es todo esto, los niños están viviendo en este sitio, que es como que lejos de la ciudad y todo eso. Pues Croen era parecido así. Croen era en una montaña en el oeste de Puerto Rico, en Mayagüez, y era lo último que había en la carretera. Era Literalmente en donde el termina tope la de la montaña. carretera. Sí. Y estamos hablando de un tiempo donde las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como ahora. Muchas veces uno pues iba a la biblioteca y leía el periódico y se enteraba de noticias, porque uno no se enteraba ni de las cosas que pasaban en el mundo exterior por lo aislado que era, ¿verdad? Y aparte de tener estudiantes varones y hembras en una misma escuela residencial, la dirección de la escuela siempre hacía unos esfuerzos adicionales por evitar ciertas interacciones, ¿verdad? Que no hubiera Naturales de la parejas, que edad. no hubiera novia. Claro. Entonces sí, era un sitio como se presta para que haya muchas, muchas historias. Y así que ese libro que saldrá el año próximo va a Y ser, mucha magia, creo que va a mucha ser magia. súper interesante. Hay mucha Sí, magia, sí, en sí, Corona hay sí. mucha magia. Mira, déjame decirte Te algo digo, con relación a la magia. van cuatro, perdóname, Sino van algo con relación a la 40, magia. van No, 40 adelante, años adelante. de haber salido y me sigue acompañando. ¿Sabes? Van 40 años y yo me siento cronita. Esa es mi Sí, 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 definición. sí. Te iba a decir con relación a la magia. Yo recuerdo en una ocasión, porque originalmente en esa escuela eran facilidades militares, como un sitio de comunicaciones, y había unas estructuras que eran como unos pararrayos, unos postes altos. Y yo recuerdo que estaba en una clase de inglés y por un momento que yo bajé la mirada, no me perdí esto, pero todos mis compañeros lo vieron. Y es que cayó un rayo en una de esas estructuras, y como que parte de la corriente saltó y entró por la puerta y pasó entre las manos de la maestra. Y ellos vieron como que
hasta cierto punto una parte de la electricidad, obviamente no todo el voltaje, ¿verdad?, del rayo, pero lo vieron que pasó así entre las manos y todo el mundo como, y yo dije, yo me lo perdí pero no está mirando, pero nada, son cosas que tú dices, lo que tú dices, sí, de la magia de ese lugar. Pues para terminarte la historia, sigo en Atillo, empecé en el colegio de Mayagüez. No me gradué del colegio cuando me faltaban, bueno, déjame darle un poquito de rewind al cassette, como decíamos en los 80. Yo entré al colegio demasiado adelantado, ¿sabes? Estando en Croen en enero, me escogen de un grupo de 10 que bajamos a tomar precálculo, precálculo 1, y tomamos los exámenes advanced. Y yo entro al colegio con 17 años y 27 créditos, 24 créditos universitarios aprobados a los 17 años. ¡Wow! Con la prisa, wow, tomé 19 créditos el primer semestre, 18 el segundo, 6 créditos el verano, 18, 18. Y de momento, en tercer, cuarto año, abro los ojos, esto no es lo mío, no me gusta, quiero ser ingeniero industrial, no químico, no tengo el promedio para cambiarme, porque lo mío era aprobar clases, y la mayoría era con 6, entonces lo que tenía de promedio era 2.40 y algo, industrial era la que más estaban pidiendo, y entonces yo tomaba clases de industrial, y en la clase de industrial, curiosamente, tenía sobre 3.50 de promedio, pero en el promedio general no me daba. Y entonces se junta con que tuve un accidente y me tuve que operar de los discos, me voy del colegio, empiezo en la Politécnica en febrero, del 86, pero no me adapté. O sea, era la Politécnica en ese momento, era un edificio, era una universidad vertical, multipiso, uh-huh, y yo sentía, fue cuando por primera vez sentí el fracaso grande de que mis amigos seguían el colegio, se iban a graduar ese mayo, y que yo era un refugiado, que era como le decían a la poli en ese momento. Y a los 23, 24 años dejé de estudiar. A los 22 años dejé de estudiar. Vuelvo a estudiar cuando conozco a mi esposa, que entonces es casi ingeniero, pues tú casi consigues trabajo. La decisión más fácil. Sí, sí, tú de casi ingeniero consigues casi trabajo, tú sabes, de casi ingeniero. Y casi te gana lo mismo que un ingeniero, pero las oportunidades eran menos. Y mi esposa, tú sabes, había sido una buena estudiante, se ha graduado, estaba trabajando. Y como que esa cuestión, ¿verdad?, de espérate, yo no puedo ser menos, si queremos tener una buena relación, yo tengo que aportar. Pues ahí tomé en serio más en serio los estudios, y ahí tuve también la gran fortuna que entonces la Politécnica se muda a los edificios de al lado, lo que había sido un hospital, y hacen una universidad entonces horizontal. Y conozco este grupo de compañeros que no eran fracasados, que no eran refugios, eran segundas oportunidades. Personas que tenían bachillerato, okay, en otra cosa, personas que no habían podido terminar por X, Y razón, y en el sitio que estaban trabajando, por ejemplo, recuerdo que habían dos que eran becados de las farmacéuticas donde trabajaban, que eran químicos o eran biólogos, y para poder seguir escalando posiciones o acceder a una plaza, la misma universidad, la misma empresa, el mismo patrono, los envió a la poli a estudiar ingeniería, y yo dije, espérate, ¿sabes? Esto no es refugio. Y entonces tomé en serio la poli y vivo súper agradecido de esa segunda oportunidad que me dio la Universidad Politécnica. Y ahí terminé entonces mi bachillerato en ingeniería industrial. Vuelvo y me sigo atrasando porque la última clase era una clase de 2 créditos, que es el capstone, que era un diseño. Y yo era en los 90, se conseguía trabajo rápido. Y yo conseguí trabajo de ingeniero de ventas y de diseño de ciertas cosas, y estuve 2 años y medio para esa clase de 2 créditos, y terminé desfilando como graduándome a los 31 años, que si, wow, si tú sacas cuenta que entré a los 16 en enero a tomar una clase en el colegio de Mayagüez y termino a los 31, estuve 15 años para poder sacar un bachillerato. Pude haber sido neurocirujano si hubiese estado estudiando todo el tiempo. Pero no me arrepiento. Le vivo muy agradecido a la Universidad Politécnica por esa segunda oportunidad digna, pareja. Encontré otra filosofía de enseñanza que se adaptaba más a lo que yo en realidad estaba buscando. Vivo muy contento del Colegio Mayagüez. ¿Sabes?
fueron 4 años y medio, 160 y pico de créditos aprobados, ¿no? La sangre verde está ahí, ¿no? En el colegio, mi formación es colegial, o sea, yo fui a la poli a terminar clases de ingeniería industrial, ¿sabes? Las 20 y pico, 30, 40, menos de 40 créditos, 30 y pico de créditos. Pero ambas, esa mezcla, yo creo que esa mezcla de las dos instituciones me ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Claro. Baxi, ¿tu especialidad es en qué ingeniería? Mira, esa es otra casualidad casual. Yo, mi bachillerato es ingeniería industrial, pero por esas cosas de la vida, yo trabajaba de ingeniero de venta, me quedo sin empleo y en enero aparece este anuncio en la poli de que estaban buscando gente para un estudio de tránsito en los autobuses de la AMA. Y llamé a un amigo que trabajaba en la autoridad carretera, me comunicó con el gerente del proyecto, solicité, iban a coger a 30 personas, yo hice el número 33 en la lista, pero me dieron el training sin compromiso. El primer día del estudio hubo gente que no llegó, me monté en la guagua y hasta el sol de hoy no me he bajado de esa guagua. Ahí fue que conocí al actual secretario de Transportación y Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, que era el gerente del proyecto. Empecé contando pasajeros en guaguas de la AMA, después tomándole tiempos de viaje, después contando, literalmente, contando viajes, contando carros, cuántos autos pasan por una intersección, para reprogramar semáforos y hacer estudios de tránsito de impacto. Y por 20 y algo años, 22 años, tuve una oficina privada de toma de datos y análisis de tránsito. Fui a Georgia Tech un verano, tomé un curso, tomé cursos entonces en la Escuela de Educación Continua del Colegio Mayagüez, de Ingeniería de Tránsito, y básicamente desde los 31 años, 32, los últimos 26 años, en lo que he estado trabajando es en el campo de la ingeniería de tránsito y transportación, ambas, que son diferentes, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que una fila, por ejemplo, los ingenieros industriales, ¿verdad? Hacen mucho estudio de cola. Pues una cola en un banco, una cola en un supermercado, es lo mismo que una cola de carros que quieren pasar un semáforo. Eso te iba a ¿Sabes? La decir. lógica era la Sí, sí, misma, sí, ¿sabes? sí, No, sí. no, no, no tuve problemas. Si tú miras un sistema de semáforo como una línea de ensamblaje, y qué entra primero y qué entra después, y cuánto tiempo tienes que darle a uno o al otro, pues se me hizo bien sencilla la transición. Sí, Y sí, sí. conseguí algo que me apasiona, ¿sabes? La ingeniería de tránsito, sobre todo transportación, más que los automóviles, que la parte de tránsito, ¿no? De moverte solo en un carro. Me gusta mucho los estudios de autobuses y de cómo determinar las rutas y las paradas y los tiempos de viaje. Eso me gustó mucho. Déjame entrar ahora en el rol de ciudadano que siempre se está quejando. No, no, es que yo, obviamente, yo trabajé también 2 años en la Autoridad de Carreteras. Mi ex esposa trabajaba con semáforos. Tuve amigos que por mucho tiempo ese era su trabajo. Yo tenía un amigo de que salíamos por ahí y llegaba a esta intersección y decía, párate, párate. Se detenía y se trepaba en la isleta y se bajaba y chequeaba el semáforo. Esa era parte de mí, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo, no es una queja, ¿verdad? Es una observación, es la parte de que muchas veces se hacen en los diseños, se hacen muchos estudios, se hacen análisis, se llega a una programación de los semáforos de los tiempos y todo, documentado, analizado, justificado, y después en el campo, a veces, qué sé yo, el alcalde de un pueblo pues apaga esta intersección, ¿verdad? Entonces, una cosa es el diseño y otra cosa es cómo se implementa o finalmente cómo funciona. Sí, Entonces, yo. desgraciadamente, Cristóbal, son equipos sensitivos también que dependen mucho de la fluctuación de voltaje. Y los últimos años, ¿verdad? En Puerto Rico, inclusive un poco antes ya del huracán María, pero se agudiza con el huracán María, pues hay unas fluctuaciones que entonces se van de programación, pero el futuro no muy lejano es que esos sistemas se siguen integrando a toda esta cuestión de la comunicación de los celulares y el wifi y el reconocimiento instantáneo de volúmenes. Y va a haber muchas mejorías en la cuestión de los semáforos en futuro no muy lejano, inclusive la transformación que va a haber en los automóviles autónomos
Eso es lo que pestañamos va a estar. O sea, el futuro de la ingeniería de tránsito y transportación es brillante lo Claro, que, claro, los cambios que vienen. Pero claro. tienes razón, hay muchos cambios. Hay muchos semáforos que uno dice, pero ¿y por qué está este semáforo aquí? O siempre me coge tapón, pero ¿por qué no le da más tiempo a este? Y es porque los sensores se dañan, hay que dejarlos en tiempo fijo, aunque tienen la capacidad de tener tiempos variables. Pero sí, es algo que entonces, claro, Cristóbal, todo el mundo tiene la solución. O sea, tú le preguntas Sí, claro. Sí, al que viene de la carretera principal y ese sabe cómo atender la principal, y si le preguntas al que viene por la secundaria, pues también sabe. O sea, en Puerto Rico todo el mundo es experto en todo. O sea, somos todólogos. no, a mí eso, yo siempre utilizo ese ejemplo de cómo muchas veces pasamos, por ejemplo, por la autopista y vemos un proyecto y vemos algo que está mal y nosotros sabemos cómo arreglarlo. Y Sí, yo no sé por qué ellos no hacen esto. Sí, mira, esto es así, así, así. Y algo, somos y lo que todólogos. mencionabas, en el caso de las rotondas, el que Sí. va, si tú estás dentro de la rotonda, mucha gente dice, no, no, si yo estoy dentro de la rotonda, yo tengo prioridad. Si estás afuera, no, no, todo el mundo lo ve desde su punto de Eso es vista, así. Las ¿verdad? rotondas son una gran solución y en distintos escenarios, ¿no? Forzadas no hacen el trabajo y sin educación, pero la gente se ha ido educando en los sitios donde y claro, ¿verdad? Rotonda es una palabra que se usa libremente. El concepto de rotonda de verdad, para que cualifique como una rotonda y trabaje matemáticamente como una rotonda, tiene que ser como esas de México y de Europa, que son bien amplias. Sí, Aquí lo que hay exacto. es lo que en Estados Unidos se conoce como traffic circles, o círculos de Okay. tráfico o de tránsito, sería que en realidad trabajan a otro nivel de satisfacción, por decirlo, pero son funcionales, en muchos sitios son muy funcionales. Y te elimina el semáforo, Claro, ¿sabes? Y el eliminar el claro. semáforo en muchas ocasiones, pues te le añade seguridad a la intersección, cuando los volúmenes son bajos, ya después de cierta cantidad de volumen, la rotonda no hace el trabajo que debe hacer. Claro. Sí. Paxi, tengo aquí al frente la versión digital de un libro que se llama 1257 millas. Pero antes de entrar al libro, yo quiero saber cómo de ingeniero a duras, vamos a decir así. Y te lo digo con toda sinceridad porque parte del camino que hemos sabes, que has Sí. pasado, yo lo he pasado también y yo, tú sabes, yo parte de esas frustraciones las pasé, me tardé 7 años en llegar a ser ingeniero, ¿verdad? Y Y tú entonces, pensabas que pero 7 eran mucho. Imagínate los 15 millones. sí. Entonces, Paxi, de tanto esfuerzo en llegar a esta carrera, de repente yo veo que paralelo hay algo corriendo, que es, he visto tu crecimiento como escritor. Primero te vi que estabas frecuentando a personas que escriben, escritores. No sé si es tratando de que algo bueno se te pegara, ¿verdad? Siempre. Háblanos entonces desde el nacimiento en ti de esta inquietud y cómo fue desarrollándose la parte de la escritura. Sí, mira, yo escribo desde niño, ¿verdad? La mayoría de los escritores te van a decir eso, que tenían esa preocupación de escribir desde niño. Yo la tenía. Participé en concursos en la escuela, escribí, siempre que había un periódico en la escuela, pues yo publicaba algo, yo era el que hacía el crucigrama. Y hablaba bien, tú sabes, en la clase de religión me daban a leer un versículo de la Biblia y que dijera algo, pues yo podía articular. Y sí, ¿sabes? Sin problema ninguno. Los veranos en mi casa, mi hermana es 2 años mayor que yo. Y mi mamá tendía a tener los libros temprano en el verano. Mami se movía mucho porque éramos tres en el colegio a la vez. Y tú sabes, la economía tampoco era. Y en mi casa había libros desde joven. Entonces, cuando yo estaba en el colegio que yo estaba, se empezaba a leer novelas en séptimo grado. Así que mi hermana iba para séptimo y yo iba para quinto.
Entonces, yo ese verano de quinto grado me leí las novelas que mi hermana se iba a leer en séptimo. Así que cuando yo llegué a séptimo, ya yo me había leído las de séptimo y las de octavo. Y me fascinó. Recuerdo como ahora la primera que leí, que Isla Herrera de Méndez Ballester, porque la primera línea de esa novela dice: por el polvoriento camino que serpentea entre Córdoba y Sevilla. Y pues Córdoba es mi apellido y me fascinó eso y empecé, seguí leyendo. Una maestra me hizo aprenderme unas décimas para una cuestión escolar. Ya yo recitaba desde el colegio anterior Majestad Negra por la encendida calle Antillana. Entonces me tuve que aprender Elegía de Reyes, que son unas décimas. Y ahí empecé a escribir décimas. Y escribía cuentos, pero eso se perdió cuando fui a Croem. Escribí dos o tres cosas más. Cuando llegué al Colegio Mayagüez, escribí dos o tres cosas más, pero dejé de escribir. La presión familiar de que si tú eres, y social, no solamente familiar, de que si tú eres bueno en ciencias y matemáticas, pues estudia ingeniería, estudia medicina, estudia arquitectura. Los escritores se mueren de hambre. Después te das cuenta que igual se mueren de hambre los ingenieros, ¿no? Igual de quebrado, igual de pobre. Pero entonces comencé a dar brindis en bodas de mis amigos, de mis sobrinos, de mis hermanos, y empecé a escribir un poco más, a tomar más en serio las décimas, hasta que llegó el punto que Andrés Jiménez, tuve la fortuna que le llegaron unas décimas mías y las grabó. Se llaman Los Reyes de Juana Díaz. Y mi hija, que en este libro está presente en una de las crónicas, cuando la aceptan en una escuela superior en Estados Unidos que la becan, que yo la llevo, literalmente, literalmente, contra la pared, me dice: papi, tú tienes las cosas que has escrito, las tienes organizadas, yo quiero que tú me hagas un archivo. Y me comprometí con ella en dejar de postergar el poner todo en algún tipo de archivo. Y cuando llego a Puerto Rico, encuentro en el periódico un anuncio de que la gente que producía el Festival de la Palabra, que es lo preside Mayra Santos, iban a dar unos talleres de literatura y de cómo escribir. Y yo dije: espérate, esta es la oportunidad de como que formalmente hacer algo. Y comienzo a tomar talleres, y el primer taller que tomo con César Cardona, que es el que hace el comentario en la parte posterior de este libro, era de escribir cuentos. Escribo este cuento y César me pregunta que dónde yo había publicado, que quién yo era, que de dónde yo conocía a Mayra, porque yo era más contemporáneo con Mayra que con él. Y yo le digo: no, que yo nunca he publicado, que no conozco a Mayra. Y él se sorprende y me dice: mire, Córdoba, usted tiene voz, que eso para un escritor es fantástico, ¿verdad? Yo lo descubrí en ese momento, el que te digan que tienes voz. Dice: corrija su ortografía. Yo era bien malo acentuando y dónde van las comas. Pues, después aprendí, no, no, después aprendí con Mayra y con otros escritores que rompe escribir, que después hay editores ahí que te ayudan, ¿verdad? Es mejor comenzar escribiendo con corrección, no me malinterprete, mejoré mucho, ya sé acentuar, ¿sabes? Ya sé poner las comas dónde van. Pero en realidad, o sea, ese primer taller me marca por lo que me dice César del concepto de que tengo voz. Él le da a leer a Mayra Santos mis trabajos y Mayra entonces se interesa por mí y me lee y me dice: mira, tus cuentos tienen algo que a mí no me gusta porque no son, yo creo que tú podrías mejor escribir crónicas, crónicas literarias. Y me tomo el tiempo de unos minutitos para explicar las diferencias, porque si no la gente se confunde. La crónica Sí, por literaria o favor. la crónica deportiva dentro del periódico, que es de las más que se conocen, tienen que ser fieles y exactas al evento. Es esta crónica de que fulano se cayó o se quemó la casa y salió corriendo, la noticia que tú quieras dar, o que este dio un hit y anotó la carrera. En la crónica literaria es un género fronterizo donde tú coges un hecho real. Es como si dijeras una película basada en un hecho real, pero que no es completamente real,
Y Exacto. debe estar escrito desde el recuerdo y destacar olores, sonidos, situaciones. Y no hay que fijarse tanto en la exactitud de lo que fulano dijo, sino más bien en cómo lo dijo. Entonces, Mayra me dice, mira, va a haber un taller de crónicas que lo está patrocinando el Colegio de Abogados. Yo te voy a colar, es para 15, yo te voy a colar en el taller. Y el taller, nada más y nada menos, era con el que el gran cronista, no solo puertorriqueño, está considerado de los mejores en Latinoamérica, el que escribió el Entierro de Cortijo. Se me acaba de escapar el nombre y me va a matar cuando me vea, pero te lo digo ahorita. Y él tenía que escoger una crónica de la del taller para ser publicada y agraciadamente escogió la mía. Y entonces me dijo una frase lapidaria, que de ahí fue que me animé de verdad a escribir más en serio, que es lo que yo quiero que diga mi epitafio. Y él me dijo, Córdoba, usted escribe como habla, pero no habla tan mal. Y eso de que no hablaba tan mal, pues, y de que pues me animó mucho. Y ahí empecé a escribir más en serio. Entonces, él le pide a Mayra, le dice a Mayra que me integre al Festival de la Palabra, porque yo tenía la combinación de que tenía la sensibilidad literaria, pero tenía la formación ingenieril que le hacía falta al festival. La logística de buscar gente al aeropuerto, de conseguir cuartos de hotel, de a qué hora haces esto, a qué hora haces lo otro. O sea, tú rellenas los espacios, pero, o sea, con el contenido literario que tú escoges, pero la cuestión técnica, déjamela a mí. Y Mayra me pide que haga eso, me integro, entonces, como voluntario al Festival de la Palabra, surge una vacante en la directiva. Ocupo la vacante, al año surge entonces que renuncia el tesorero, me piden que sea tesorero, al año me hace vicepresidente y los últimos 3 años del festival tuve la fortuna de presidir el festival. Fui a festivales en Perú, en México, en Nueva York y he tenido mucho contacto con escritores, pero de momento me convertí más en gerente literario o de eventos literarios que en escritor. Y escribía, escribía y solamente publicaba en Facebook, que tú, ahí fue que tú comenzaste a leerme. Y yo utilizo Facebook para eso, para poner fotos de mi mamá comiendo pescado o mis crónicas, ¿verdad? Y entonces, de este primer libro surge de esas crónicas que estuve publicando en Facebook. Y por ahí salimos. Son crónicas filiales, ¿sabes? Cosas de mi relación con mi papá y con mis hijos. Y están matizadas con Paxi. eso que aprendí en los talleres. Rodríguez Juliá es Sí, el escritor. Rodríguez Juliá. Sí. Ese mismo. Del entierro, Perdone, el maestro, entierro que de olvidé su Cortijo. nombre. Debe ser el nerviosismo de la entrevista. Sí. Sí, no, es que Edgardo cuando Rodríguez Julián. Edgardo Rodríguez Juliá. Paxi. ¿Cómo siempre se habla de que el cerebro tiene un lado izquierdo, un lado derecho, donde ¿verdad? La capacidad creativa está como en cierto lugar y la parte lógica está en otra. Y entonces el tú incorporar en tu vida la escritura, la parte creativa, a la misma vez, has crecido tanto profesionalmente a llegar al punto que tienes una posición de alta visibilidad como ayudante ejecutivo, creo que es la posición del secretario de Transportación y Obras Públicas en Puerto Rico. ¿Cómo se Pues mira, reconcilian ambas cosas? en los años que estuve antes de que el ingeniero Carlos Contreras fuera el secretario, que estuvimos trabajando juntos varios años en una oficina, el que redactaba los informes era yo. ¿Sabes? Él le decía el tantán, la poesía, ¿verdad? La cuestión matemática y que estuviera exacto
Y porque el que tenía maestría en ingeniería de tránsito y transportación y era ingeniero profesional, sabe, PE, con licencia, era él. Yo no, y el ingeniero Miguel Peyot, que también era nuestro socio. Pero entonces el que redactaba las conclusiones y la introducción, la poesía, era yo. El que vendía los proyectos, o sea, el que se vendía con los clientes para que nos contrataras, era yo. Porque entonces esa facilidad de expresión y de poner en palabras la cuestión técnica y de explicar conceptos difíciles, como lo que puede ser lo que dije ahorita de la rotonda o cómo funciona un semáforo o cómo se selecciona una ruta de autobuses y por qué se cuentan los carros, por qué se cuentan los pasajeros, pues yo tengo una facilidad de explicarlo para la gente de a pie. Entonces, esa incorporación me ayudó mucho. Cuando lo nombran secretario, que voy a hacer me llama para que trabaje con él y sea su ayudante. Sucede más o menos lo mismo. Mi trabajo no es tanto ingenieril. El ingenieril, hay otros ingenieros allí que hacen su cuestión ingenieril. Mi trabajo era más, pues mira, trabajar con los alcaldes, con los legisladores, hacerle llegar, saber por qué su carretera se va a tardar un mes y no 2 semanas, por qué el sistema no está corriendo o por qué está corriendo. Coordinaciones interagenciales, ¿sabes? Lograr que varias agencias se pongan de acuerdo, pues ese potencial o esa habilidad de comunicación es la parte que me ha ayudado mucho, ¿verdad? En mi carrera profesional, poder tender puentes y lazos con otras personas que son superiores técnicamente a mí o personas que no lo son, pero que igual tienen una responsabilidad, ¿verdad? Porque un alcalde o un legislador puede que no sepa de ingeniería, pero tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, ¿verdad? Representa a un pueblo, Exacto. la gente le exige, la gente se mete en la oficina, la gente les escribe. Y lo mismo entonces sucede con los contratistas o con los ingenieros de proyectos o los ingenieros de las diferentes agencias, que técnicamente entonces te dicen, pero mira, es que eso no se puede en 2 semanas, porque eso hay que tirar primero una zapata que se tarda tanto en curarse, o los tubos no llegan desde tal día. Entonces, ese puente de comunicación entre la parte técnica y la parte, digamos, administrativa o humana, pues la cuestión de yo poder redactar bien o poder articular de cierta manera los pensamientos y poder compaginarlos, pues me ha resultado de útil para trabajar, ¿no? Y te digo que estos 4 años de experiencia como servidor público, que fue mi primera experiencia, cambió mi vida también, ¿sabes? Tengo una perspectiva diferente completamente, le tengo un respeto a los oficiales electos, tú sabes, la gente habla de los legisladores y Sí. los alcaldes y los senadores, pero hay muchos de ellos, muchos, que se sudan el trabajo, tú sabes, y no es fácil la cantidad de personas que te reclaman y cómo te reclaman, y someterte al escrutinio, ¿sabes? Que la gente tenga que votar por ti. Le tengo respeto y tengo muy buenas relaciones de todos los partidos que conste, ¿sabes? Sí. Contreras desde el día uno, como su realidad de ciego, pues decía que toda la administración de él tenía que ser así, que no miráramos, que no había colores, y así fue. Me siento muy satisfecho Qué bien. del trabajo que hicimos en ese aspecto. Qué bien. Paxi, llegando ya a 1257 millas. Yo leí este libro, aparte que es de fácil lectura, obviamente que también conozco al autor, ¿verdad? Estoy como que completando el rompecabezas de lo que yo conozco de él, Sí. con otras piezas adicionales. Pero hay muchos elementos en este, en esa, en estas, esa, en este escrito que, por ejemplo, habla sobre tu familia, obviamente tu papá, pero hay un factor ahí también importante en Puerto Rico, que son importantes en Puerto Rico en general. También habla de el béisbol, habla también de algunos de nuestros ídolos del béisbol, Sí. de la guerra, de cosas que son como representativas de la cultura puertorriqueña, ¿verdad? De que pues como puertorriqueños no somos estadounidenses completamente, pero hemos peleado o han peleado muchos puertorriqueños en conflictos
de otra nación, ¿verdad? Por otras razones. Y eso pues como que determina nuestra personalidad como pueblo. Y este escrito, este libro, primero me impacta por vamos a hablar primero con esta figura, la figura de tu padre, donde hay veces que tú estás escribiendo y yo siento una gran admiración, un gran cariño, un gran amor, y de repente hay una transición a un sentimiento de resentimiento y cosas que recuerdas del pasado que todavía te duelen, ¿verdad? El escribir sobre tu padre, ¿ya es parte de la sanación? ¿Fue el inicio de la sanación o fue la culminación de la sanación de tu relación con él? Fue la culminación, ¿verdad? Fue el ok, déjame hacer el trasfondo. Yo empiezo a tener problemas con mi papá cuando tenía 13 años, ¿verdad? Mi papá dominaba a base de que era papá, por supuesto, y tenía el dominio de los permisos y el dominio del dinero. Y, por ejemplo, yo pedía permiso para ir a una gira y papi decía que no, y yo decía que no, pues no iba. Y después cuando llegaba a casa a almorzar y me veía, Dios, pero tú no estás en la escuela hoy, ¿no? Es que había una gira, pero ¿por qué no me lo acordaste? Bueno, pues tú me dijiste que no. Ah, pero tú te pones tan... Pues era la lucha del leoncito, ¿verdad? Con el león. Esa es una de las razones por la que yo me voy para Croen, ¿sabes? Para tratar de hacer otro Paxi Córdoba, ¿verdad? A la vez, mi papá era bien cariñoso, mucho abrazo, mucho beso. Yo sabía que me amaba, ¿sabes? Yo sabía que mi papá me quería. Mi papá no tuvo papá, ¿sabes? Mi papá nació huérfano. Su papá murió 3 meses antes de él nacer. Nace en la pobreza y en la miseria y llega a ser gerente general de una empresa, ¿verdad? O sea, que tuvo un progreso en su vida. Y mi papá aprendió a hacer las cosas como él decía o no se hacían. Pero claro, eso lo entiendo yo ahora. Cuando tenía 13, 14 años, no tenía la capacidad de entenderlo. Pasaron otras cosas, como por ejemplo que me fui del colegio. Eso fue una frustración bien grande para mi papá. Que yo me dropeara, por decirlo así, que es la palabra que se usa, del colegio. Que empecé a estudiar en la poli y tampoco daba pie con bola y no terminé. Y se rompió el canal de comunicación al punto de que era bendición, Dios te bendiga, excepto los sábados, que lo narro en una de las crónicas, de que veíamos los juegos de béisbol y el primero que llegara al family room, ¿verdad? El cuarto de ver televisión, se sentaba en el sofá en la esquina y el segundo que llegara se acostaba y teníamos 2 horas, 3 horas de ver un juego y conversar y ahí se olvidaba todos los conflictos que teníamos. Y el béisbol nos mantuvo unidos. Por eso yo uso mucho el béisbol como el hilo conductor en varias historias, porque fue lo que mantuvo viva mi comunicación con mi papá. Tal vez si no hubiese existido el béisbol en nuestra vida común, la comunicación hubiese sido menos y hubiese sido más difícil rehacerla, ¿no? Cuando a mi papá le diagnostican el cáncer terminal, estamos en el hospital. El cirujano sale y dice, mira, tu papá está bien sedado, no va a despertar hasta mañana, vengan mañana. Cuando estamos por irnos, sale una enfermera hispana y dice, ¿quién es Pachito? Entonces, mis hermanos me miraron, mi mamá me mira, ¿sabes? Entonces no se hablan. Yo, pues mira, tu papá quiere hablar contigo. Y ahí, eso está en una de las crónicas, ¿verdad? Papi me interroga, yo le digo, ¿qué tú necesitas? Pues que me ayude. Entonces ahí también me dijo una frase lapidaria, ¿no? Y yo le pregunto, papi, ¿por qué me llamaste a mí? Y me dice, ah, porque tú eres el único que está lo suficientemente molesto conmigo como para decirme la verdad. Genial. ¿Sabes? Papi tenía que enfrentarse a su muerte y tenía que tomar decisiones. Y quería que le dijéramos la verdad. Pues me llamó a mí, que él pensaba que este estaba molesto conmigo y me va a decir lo que es. Y ahí empezó un proceso que duró 2 años. Papi duró 2 años después de esa operación, en que decidimos, y lo hablamos abiertamente, decidimos, mira, o sea, hay que arreglar las cosas, tenemos que hablar porque yo me voy a morir pronto y yo quiero dejar a tu mamá lo mejor posible y que tus hermanos estén lo mejor y tú. Y ese proceso de 2 años fue bonito, tú sabes, fue importante en mi vida. Yo tenía 35 años cuando papi muere
Pero en verdad empiezo a escribir sobre esas experiencias 12, 13, 14 años más tarde, cuando ya las había, ¿verdad? Internalizado, y cuando ya había, entonces yo he tenido experiencias similares con mis hijos, que, ¿verdad? Cuando mis hijos crecen, se hacen adolescentes, empiezan también a tener esa peleita con uno, yo siempre he tratado de aplicar otros conceptos, ¿verdad? Aprendí cosas de mi papá, aprendí cosas de otros papás, aprendí cosas que no debía hacer con cosas que hizo papi, aprendí cosas que no debía hacer con los papás de otros amigos. Y mi modelo de paternidad, pues, es raro, pero es mío y lo tengo casi patentizado. Y me siento muy contento de los resultados. Tengo dos hijos maravillosos que han tomado muy buenas decisiones en sus vidas y que están plasmadas también en las crónicas. La cuestión es, Cristóbal, como explicaba al principio, la crónica tiene un doble, o sea, es un género fronterizo. Entonces, yo utilizo una experiencia personal para tocar otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, en el de abordaje, que es el de cuando mi papá va para Corea y describo el tránsito de mi papá para Corea, yo aprovecho para describirte el Puerto Rico de esa época y de lo que se esperaba que pasara económicamente en Puerto Rico y de lo que no pasó. Y utilizo una experiencia personal y verídica para mezclarlo con otras situaciones verídicas, pero no personales de primera mano, sino socialmente personales, ¿no? Del Puerto Rico que me tocó vivir. Lo mismo en el viaje con mi hija, el que le da título al libro, Las 1257 millas. Es un viaje que yo doy con mi hija recorriendo universidades en Estados Unidos para que ella escoja a cuál quiere irse. Mi hija se pudo dar ese lujo, ¿no? Que se lo ganó a fuerza de estudio y de becas. De becas por estudio, no de becas por ser voleibolista, que tiene su mérito, las becas deportivas, no le estoy quitando ningún mérito. Pero la gente se sorprendía, me decían, ¿pero qué juega tu nena? Y yo, pues mi nena no juega, pero está becada en Estados Unidos. Sí, está becada. ¿Pero por qué? Pues por su mérito, ¿sabes? Por su esfuerzo. Esa oportunidad, ¿sabes? ¿Cuándo tú y yo soñamos ir a visitar universidades para escoger algo? Pues en mi realidad de los 80 eso no cabía, ¿verdad? Y entonces mi hija me dice Claro, que claro. qué cualidad está buscando en la universidad. Entonces yo aprovecho esa oportunidad con mi hija, que ella me ilustra, ¿sabes? La que me enseña es mi hija, ¿no? Yo quiero una universidad media, Sí. que tenga, que sea inclusiva, que tenga un fondo dotal, Sí, que... exacto. Pero, que son esos conceptos, yo no los tenía. Y me educo con mi hija y entonces lo plasmo, pero entonces aprovecho esa crónica para entonces poner el Puerto Rico que a mí me tocó vivir en los 80, que fue los años que yo empecé Claro. mi carrera universitaria, entonces hago sopeso esas dos cosas, ¿no? Y así es a través de las crónicas. Discúlpame. Hay una que me gusta mucho, fue de las primeras que escribí, que es El Monstruo Verde, que es esta cuestión del Colegio Mayagüez, que fue real, ¿sabes? El primer día en la semana de Sí, orientación, a mí me dijeron, mira para tu exacto. izquierda, mira para tu derecha, de ustedes tres, solo se van a graduar dos. Y a mí me echaron la maldición de Tutankamén ahí, yo dije, me toca a mí, yo soy el que no se va a graduar, y efectivamente, no me gradué Sí, del colegio. Tenía dos campeones al lado, ¿sabes? Iván Borel, que me imagino que lo recuerda, y Rogelio, el que corrió por el Coquí en su momento. Y los dos fueron tremendos ingenieros químicos, ¿sabes? Muy buenos, competentes. Pero a mí me tocó no graduarme de ingeniero químico del colegio. sí, yo recuerdo, todo el mundo que pasó por esa universidad recuerda esa escena, y incluso a veces la utilizo como una alegoría, ¿verdad? De que a veces tú Sí. tienes, miras para tu lado y sabes que algunos no van a completar el camino, en lo que sea, ¿verdad? Sí, El sí. éxito no está garantizado siempre. No, para nada. No, o sea, éramos tres muchachos de la misma edad, con las mismas cualidades, las mismas herramientas. Tal vez yo me sugestioné, pero yo recuerdo eso. O sea, es que lo recuerdo, Cristóbal, ¿sabes? Que me No, mal. La posibilidad de que no fuera y si yo. aquel momento,
Sí, no te decía que si yo conocía a las tres personas, o sea, si cerca de esa época tú me decías de esos tres, ¿quiénes? Yo te decía, pues Rogelio, por ejemplo, ¿verdad? Porque conocía a Sí. Rogelio, que después era este tipo vivaracho, el de la fiesta, y yo dije, Sí. y ese fue el que llegó a ser candidato a gobernador de Puerto Rico después, ¿verdad? Sí, no, y no solo candidato, en un momento dado tenía un discurso genuino y que, ¿sabes? Y mercadeable, Claro. y que era sincero, ¿sabes? Después se desvió, pero en su momento lo Claro. fue, ¿sabes? Y yo, este fue el que yo miré para el lado, ¿sabes? Y estaba al lado mío, le tocó a él. Sí. Paxi, en una mencionas, es que hay, yo sé que a ti te encanta el béisbol, pero yo sé, como tú hablas de la parte de la crónica, tú hiciste tu investigación para esto, ¿verdad? Por Y supuesto. entonces algo que mencionaste hace un momento es la parte de cómo metes ciertos elementos de que tú observas de la cultura puertorriqueña, del país puertorriqueño, de la nación puertorriqueña. Y en una, por ejemplo, en la exaltación al Salón de la Fama de Alomar, tú mencionas los puertorriqueños que llegaron ahí y haces esta distinción Sí. entre los que vienen desde Puerto Rico y los que vienen de otros sitios. También en otra parte estás narrando, creo que fue el nacimiento de, fue Que tuyo, nací. ¿no? Es que Sí, tú haces el debut de un lanzador en Estados Unidos ese mismo día con el nacimiento y es bien peculiar. Yo digo, háblanos sí. un poquito más sobre cómo tú utilizas esto para incluir otras cosas que quieres decir y las pones Sí, pues como que mira, ahí Cristóbal, envueltas con. ambas están basadas básicamente, perdonando la redundancia, en el argot puertorriqueño que está lleno de expresiones relativas al béisbol, que si estoy en 3 y 2, te ponchaste, llegaste safe, te cogieron fuera de base. Nosotros tenemos un sinnúmero de refranes que están basados en el béisbol. El béisbol, es la aportación más grande que han hecho los norteamericanos a nuestra cultura popular. Desde mi punto de vista. Como te dije Claro, también, claro. el béisbol me mantuvo cerca a mi papá. Entonces, en el taller con Rodríguez Juliá, la crónica que escogen para ser publicada es esta de Alomar, Cooperstown, ¿verdad? Okay. Y a mí lo que me impresionó de Cooperstown, número uno, era que el camino en el campo hacia Cooperstown, que está en Upstate New York, en unos paisajes preciosos, se veía una economía vibrante, en un momento dado que yo había ido, después se veía decaída, y cómo había gente que decía una cosa, gente que decía otra, y me impresionó, ¿verdad? Todos conocemos o tenemos primos en Estados Unidos, o vecinos que se mudaron de adultos, los llamados New Yorkers, cómo esa gente se considera puertorriqueño, ¿verdad? Y son puertorriqueños. Sin vivir en la isla, y algunos de ellos se quedaron con la fotografía de cuando se fueron y visten cómo se vestían. O sea, cuando describo al señor mayor de cómo está vestido como se vestía en Puerto Rico cuando él se fue 30 años antes, ¿sabes? Estamos en los, eso fue en los 90, pues cómo se vestía en los 60. Y entonces los jóvenes de allí visten como visten los raperos, o los de hip hop, ¿sabes? Con las camisas grandes de deportista, con los bling bling. Y chico, man, tú sabes, cuando te tratan de hablar en español. Pero a mí me impresionó mucho ese que nos empezó a preguntar que de dónde éramos. No, pues somos de Atillo. Ah, mi papá es de Arecibo, yo soy de Arecibo. Nunca había estado en Puerto Rico, pero él era de Arecibo. Sí. Y Claro. segundo, que es con lo que termino la crónica, que amén, que ya eso cambió, ¿sabes? El campo, o sea, Major League Baseball, o sea, el béisbol de Grandes Ligas está adelantado a los cambios sociales 40 años mínimo. O sea, el primer negro deportista que se integra a profesional Sí. es ahí. El primer hispano negro que entra a un salón de la fama es Clemente. Tú sigues buscando y aunque hay racismo, tú te buscas ahora mismo los mejores 10 pagados, hispanos, negros. Y los blancos son usualmente pitchers. Pero el béisbol ha estado adelantado a los movimientos y actualmente ha hecho un cambio brutal. Y es que, por ejemplo, cuando anunciaron a Edgar Martínez para el Salón de la Fama, lo anunciaron en español primero.
Pero Roberto, en su discurso de aceptación, pidió permiso literalmente para hablar en español, emulando lo que hizo Clemente cuando ganó la Serie Mundial, que también dijo, bueno, con su permiso, excuse me, I'm going to speak Spanish to my father and my mother in Carolina. Y Clemente dio un discurso cuando ganó la Serie Mundial que es épico, ¿no? Y que se recuerda como esas primeras expresiones en español en una transmisión en inglés. Y Alomar hizo lo mismo, pide permiso para hablar en español. Y mira, yo creo en la estadidad, yo no tengo problema con la estadidad, yo soy pro definición, yo no tengo problema ni con la independencia ni con la estadidad, yo no tengo problema con la estadidad, pero es siendo Estado o siendo, convirtiéndonos en Estado desde lo que somos, ¿verdad? Desde ser puertorriqueño. Claro. Pedir permiso para hablar en tu lengua materna. Tú sabes, pues eso yo quería destacarlo. Y con eso es que termina la crónica, permiso, o sea, permiso para hablar como la, permiso para ser Robertito y no Robbie, tú sabes, porque el líder era Robbie. Y eso es lo que busca esa crónica. ¿Verdad? Te estoy hablando de lo que pasó allí en Cooperstown, pero en realidad lo que estoy haciendo es esa comparación de esas dos realidades de las distintas maneras de ser puertorriqueño. No hay una sola manera, ni dos, ni tres, hay muchas maneras de ser puertorriqueño. Y de esa cuestión cultural de pedir permiso, pero eso se ha superado. Sí. Y yo creo que lo que lo que Alomar hizo, lo hizo bien porque lo hizo con elegancia y con distinción. Y que entonces abre camino, ¿verdad? Para que los próximos que vienen, pues ya lo hacen más fácil, ¿verdad? Ya solamente dicen, ya no hay que pedir permiso, dicen, y ahora voy a hablar en español para mis padres o mis amigos. Ahora mismo ya les preguntan en español, en ESPN, en Major League Baseball TV, claro. ¿Sabes? Ya eso está aceptado. Sí. Maxi. Y entonces, perdóname, el día que nací, el día que nací, sí, esa se me ocurrió, mi película favorita de béisbol es la del juego perfecto, el que te va narrando, este pitcher está tirando un juego perfecto y te va narrando lo que pasa en cada entrada, lo combina con lo que está pasando en su vida. Y se llama For the Love of the Game. Y es el último juego que va a pichar en su vida y tira un juego perfecto, ¿verdad? Que no le llega a nadie a base, nadie le da hit, no hay errores. Pero entonces te van narrando entrada por entrada y tú ves el juego y se va a dar entrada a las cosas de su vida. Yo siempre quise escribir algo más elaborado sobre eso mismo, narrar un juego de béisbol y narrar parte de mi vida. Y este es el comienzo de lo que tal vez se convierta en algo más largo. Tengo seleccionado varios juegos y la maravilla del béisbol es que el béisbol es el juego más documentado en el mundo. Tú consigues la narración, se consiguen narraciones de audio, de radio, y se consiguen los papeles de la narración escrita o entrada por entrada, la estadística, quién batió, quién no batió, de los juegos. Desde que se inventó la radio y se grabó radio, hay radio guardada. Y escrito hay desde el 1800 y pico. Así que yo busqué que el 20 de abril de 1964, ¿qué juego hubo ese día? Y cuando busco ese juego, encuentro ese de Boston y los Yankees y descubro que fue el debut de ese pitcher. Tuve la fortuna que le conseguí su email y le escribí diciéndole mi intención. Y él... Wow. Un poco, no gruñón, pero tampoco muy simpático. Me dijo, envíame las preguntas a ver qué te puedo contestar. Y le envié las preguntas y me contestó varias. Y sí, la familia de él vino de Ohio a verlo. Sí, se quedó, sí, no durmió esa noche pensando en el juego. Ese tipo de cosas. Entonces comparo lo que está viviendo él que está, con lo que está viviendo mi papá, que van a ser su primer hijo varón. Y narro la escena... O sea, tengo jugada por jugada qué pasó en la, y te narro literalmente jugada por jugada lo que está pasando en el juego con lo que está pasando mi papá en el hospital en lo que yo nazco. Y es divertida. No, y es peculiar porque mencionas que el juego fue entre los Boston y los Yankees. Boston y los Yankees. Que es como una rivalidad casi legendaria. ¿Sabes? Representativa del béisbol, vamos a decirlo así. Sí, sí, los Lakers contra Boston en baloncesto, ¿sabes? La mayor rivalidad, Boston y los Yankees.
Sí. Paxi, en otro momento hablas de la muerte de tu abuela. Y lo que quiero es resaltar, porque tú mencionas que ella está agonizando un 5 de enero y Sí. fallece ya 6 de enero El 6. en la madrugada. El 6 de enero para Puerto Rico es una fecha muy importante, es el Día de los Tres Reyes Magos. Yo leí el libro, entonces, primero quería decirte que yo leyendo el libro había partes que yo compartía con mi esposa y se las leí en voz alta. Leí en voz alta la parte cuando tu papá te explicó por qué te había llamado a su cuarto para darte lo que te dijo en el hospital. Y a mí, por ejemplo, el 5 de enero ha sido irrelevante en mi vida. Relevante en mi vida. Primero, mi papá murió un 5 de enero. Segundo, mi primer matrimonio fue un 5 de enero. Y ese 5 de enero fue para el 92. Y ese día hubo unas inundaciones repentinas que nadie se esperaba. Un 5 de enero, inundaciones, y hubo gente que murió en esas inundaciones. Y entonces para mí el 5 de enero es siempre yo, entre chiste y realidad, siempre resalto esa importancia. Pero entonces esa historia tuya que narra esta pues, tragedia familiar o este evento en tu familia, junto con la festividad tan importante para el puertorriqueño. El puertorriqueño se ha inventado hasta un verbo que dice, vamos a rellar, y rellar es celebrar, es para el Día de Reyes, ¿verdad? Y sí, bueno, la. Y háblanos entonces sobre eso. Pues mira, los reyes para mí siempre han sido significativos. Las décimas que te dije al principio de la entrevista que me aprendí fue elegía de reyes, que ya los reyes se murieron. Hay madre melancolía, que ahora igual que los otros, el que fue nuestro gran día. Y las que yo escribo, que me graba el Jíbaro, pues son contestándole que los reyes están vivos, que yo los vi en Juana Díaz, se llaman los reyes de Juana Díaz. Mi papá, aunque celebráramos el Día de Reyes, tú notabas la tristeza y la melancolía. Y cuando éramos niños, solamente mencionaba, ¿verdad?, que su mamá había muerto ese día. Según fuimos creciendo y nos contaba un poquito más y un poquito más, y lo que escuché de mi tía y lo que yo amarré, ¿verdad?, como el mosaico o el rompecabezas, de por qué papi no hablaba mucho sobre eso. Pero mi papá tenía 12 años, su mamá tenía un tumor cerebral que en aquella época era intratable, o sea, no había quimio, no había forma de operarla. Y él tiene que caminar por la noche del 5 de enero a atravesar el pueblo de Cataño, él vivía en La Puntilla, que era la parte más pobre, a atravesar el pueblo para ir a buscar al doctor para algo paliativo, ¿no? El doctor llega. Le dice a su abuela, ¿verdad?, de que, mira, esto, tú sabes, ¿no? Aquí no hay nada que hacer. Y mira, papi lo que decía, que dice, mira, ponle algo para que no le duela, tú sabes. Así que algo le pusieron para el dolor. Y en la madrugada, mi abuela muere. Papi contaba que él estaba al lado cuando muere. Y que su abuela, ¿verdad?, le dice, mira, vete a casa de tu hermana y avísale que mami ya no tiene dolor. Entonces, yo lo que veo es este nene de 12 años, pecoso, como era mi papá, que me lo imagino caminando solo por esa calle un día 5, donde pues, tiene que haber el velorio de reyes, tiene que haber gente con fiesta. ¿Sabes? ¿Cómo él es lo que está atravesando y caminando de la niñez a la adultez? Porque ahí se queda completamente huérfano. No se queda solo porque está su abuela y está su hermana mayor que le lleva 5 o 6 años y que entonces se convirtió en un tipo de figura maternal. Pero definitivamente se quedó completamente huérfano a los 12 años y le tocó buscar el doctor para su mamá e ir a donde su hermana a avisarle que murió y convertirse en adulto del día 5 de enero al día 6. Y ya, vete por ahí a caminar y a buscar la vida. Y lo bien que lo hizo ¿verdad? Como tú dices, hay escritos donde tú notas que yo estoy resentido con mi papá o le estoy reclamando a mi papá. Entonces, este otro tipo de escrito es reivindicando esa figura y para que el lector entienda de cómo yo hice, no quiero decir las paces, ese no es el concepto, cómo yo redimo a mi padre ante mí mismo, ¿verdad? Y cómo yo le Claro. doy más respeto y logro entender, porque aquí no hay nada que perdonar, es entender.
entender por qué pasaron ciertas cosas en la crianza, por qué me trató de cierta manera, no se atrevía a decirme las cosas, se le decía a terceros, admiraba cuando lo que yo escribía, le decía a otra gente, ah, el nene mío escribe, a mí me decía, no, no escriba, que eso te va a morir de hambre, eso es cosa de homosexuales, yo no tengo hijos homosexuales, eso es de pobre, tú tienes que ser, tú vas a ser buen ingeniero, tú eres bueno en matemáticas, pero detrás de mí, a mis espaldas, pues decía, ah, el nene mío escribe, tú sabes, inteligente, le gusta leer novelas, ¿sabes? Sí, Pero, o sea, nunca me lo dijo, tú sabes, me enteré de banda, ¿no? Pero claro. este tipo es importante verlo en el contexto de que cuando tú entiendes lo que le tocó vivir a mi papá, si tú no entiendes entonces por qué pasó conmigo lo que pasó, pues desperdiciaste tu vida, tú sabes, y desperdiciaste la oportunidad de ver una Claro, gran claro. vida, ¿sabes? La vida de mi padre fue una gran vida y fue una gran lección y tuvimos problemas, como las tienen las personas, ¿sabes? La gente tiene problemas porque están Claro. vivos. El que no tiene problemas es que está muerto. Punto. Y el libro, Sí, en varias de las pasa crónicas, algo. es ese viaje. Sí, hay algo muy importante, es reconocer que muchas veces nuestros padres, o todo ser humano, trata de hacer, tiene las mejores intenciones de hacer lo mejor posible, pero comienza a hacerlo con las herramientas que tiene a su mano, con Tú su no puedes. vida, con su crianza, con su educación. O sea, por ejemplo, yo siempre hablo de mi mamá. Mi mamá le llegó a primer grado, solamente sabía escribir su nombre, no sabía leer, no sabía escribir. Obviamente, desde su punto de partida, ella hizo lo mejor posible, pero hay limitaciones, hay errores que Por se cometen, supuesto. pero no son intencionados. Es el ser humano que decidió aventurarse a ser padre y a criar un hijo. Y obviamente comete errores, Sí, ¿no? aunque no Y sean intencionados. el entorno social. O sea, mi papá se cría en Puerto Rico, en una sociedad machista. O sea, mi mamá trabajaba cuando se casó con mi papá y cuando se casaron mi mamá tuvo que dejar de trabajar. Porque yo recuerdo conversaciones de mi papá con otras personas. La esposa de fulano tiene que trabajar porque él no produce suficiente. Tú sabes, él no provee suficiente. Cuando yo tuve mis hijos y yo cambiaba pampers y pañales y yo bañaba a nene, mi papá me decía, no acostumbra a la esposa tuya a que tú haces eso porque eso es cosa de mujeres. Entonces, lo mismo, después, a espaldas mías, de cachacho, el hijo mío cambia pañales y baña a los nenes y los cuida. Tremendo, tú sabes, tremendo. Pero, mira, pues mi papá no tuvo modelo de padre y en Cataño Claro, era a claro. la brava o era macho o no echaba para adelante. O sea, yo tuve la oportunidad de ir a otro Puerto Rico, yo tuve la oportunidad de sentarme en la universidad con mujeres al lado que eran mejor que yo en matemáticas y sacaban en cálculo mientras yo sacaba C, que tenían mejores ideas pues yo, o sea, yo, para mí no es problema ninguno tener una mujer de jefa o ver una mujer ingeniero en mahones y botas Claro. y pensar en su sexualidad o orientación sexual. No importa, ¿sabes? Pero para la época de mi papá, que una Sí. mujer fuera ingeniero, ah, no, esa, olvídate, esa no sabe. Era marimacha, ¿Era Marimacha? marimacha decían. Lo menos que Bueno, decían. ¿era Marimacha o no? No, buscamos un ingeniero varón. Yo quiero uno que. Yo no confío. Exacto. Pero yo tuve la oportunidad de cambiar eso, ¿no? Y de verlo diferente. Y mis hijos ahora, ¿sabes? Están aún más adelantados que yo, ¿sabes? Explicándome conceptos ahora de la igualdad de género y los transgéneros y los amigos que están en Exacto, el camino. Impresionante y muy educador, ¿no? Y hay que dejarse entonces educar de los hijos. Estoy en esa fase ahora. sí. Maxi, si alguien quiere encontrar tu libro 1257 millas, ¿cómo lo pueden conseguir? Además, ¿dónde te pueden contactar si quieren continuar el diálogo contigo por otro Sí, medio? perfecto. Mira, en el libro actualmente se consigue solamente por Amazon. Se escribe Paxie Paxi Córdoba, lo pones así. O poner el título a 1257 millas en Amazon y te va a aparecer. A partir de algún punto en diciembre va a estar en las librerías en Puerto Rico. Yo espero ya para la segunda semana, la tercera semana. Si no se da, pues estará en enero, no tengo problema. Abre pronto una librería en la calle Eloísa que se llama La Esquinita, que es del gran escritor Luis Negrón, a quien le debo
Okay. mucha ayuda en la publicación de este libro, que va a ser de los primeros en tenerlo. Estoy en Facebook, Paxi Córdoba Escalera, porque está mi sobrino que se llama Paxi Córdoba Pérez. Y me pueden pedir amistad por ahí, me consiguen, ¿sabes? No tengo otras cuestiones de páginas sociales, ¿sabes? No estoy mucho en las redes, pero estoy bien activo, o sea, que publico mucho en Facebook. Y tengo Okay. muchas crónicas y muchas décimas en Facebook. Me pueden buscar ahí en confianza. Y ahí está mi email. Si tú lo puedes copiar por ahí, es Paxi, como Claro. se dataruspr.com. Datarus es el nombre de mi oficina que nunca la dejé. Que es Data Okay. Aros, porque lo mío era obtener data. De ahí viene el nombre de Data Aros. Entonces, Data Aros suena como algo. Digo, Exacto, sí, suena intelectual, tú sabes. suena latín, suena Sí, algo como. intelectual. Sí. No, como la primera oficina que tuve, que también es algo curioso, ¿no? Mi esposa es apellido Ajá. McCartney. Mi suegro fue un baloncelista que en Puerto Rico se quedó en Puerto Rico, norteamericano. Mi esposa nació y se crió aquí. La primera oficina de consultoría que yo tuve, que no era en sociedad con Carlos Contreras ni con Miguel Peyot, era solamente mi esposa y yo, pues el nombre era Córdoba y McCartney. Y la gente pensaba que el McCartney era el consultor que vino de Boston, y que estaba aquí, que yo era el socio local. Y mi esposa lo explicaba más bien que el cara, y decía, no, no, mira, Córdoba es el que trae los chavos y McCarthy los administra. De ahí es que viene el orden. Y de ahí de Córdoba y Sí. McCarthy cambió a Datarus, y Datarus tuvo una pausa por estos 4 años, ¿verdad? Por el servicio público. Estoy próximo a integrarme otra vez a la vida privada. Pero pues sigo escribiendo y sigo vinculado con el movimiento del Festival de la Palabra, que aunque no se dio este año, estamos cambiando concepto. En verdad, eso es un producto de algo más grande que se llama el Salón Literario Libro América en Puerto Rico, que es el que preside Mayra Santos. Y yo colaboro en un sinnúmero de proyectos de ella y de otros escritores. Me gusta mucho colaborar con hay que publicar y hay que dejar que la gente hable. Y si tú solamente lees lo que te gusta, lo que piensan como tú, Claro. estás destinado al fracaso. Así que yo trato de escuchar y de leer y de ayudar a todo el que quiera publicar. Y Paxi, gracias por esta. antes de Ajá. terminar, tengo que agradecer, ¿verdad? A Ediciones a la Lluvia, que fueron los que creyeron en mí. Quiero destacar que A la Lluvia se distingue por ser una editorial boutique que tiene mucho cuidado con lo que escoge para publicar. Han ganado sin número de premios durante los años que llevan publicando. Un joven poeta que se llama Heckman. Perdóname, Heckman. Que tiene un talento y una sensibilidad increíble, y yo me siento muy honrado de que Ediciones a la Lluvia haya escogido mi texto para ser publicado. No es publicar por publicar, yo pude haber publicado hace años, o sea, yo tenía mucho material publicable, pues, tal vez hace 7, 8 años. Tomó el tiempo que debió tomar, no me arrepiento porque el cuidado que tuvieron, la edición, cómo me lo corrigieron, Heckman, un genio, y el equipo de trabajo de Ediciones a la Lluvia, muchachos que pueden ser mis hijos. O sea, yo me Okay. siento tan honrado de que haya una juventud que esté perceptiva a este tipo de literatura que va más dirigida a las personas de mi generación, ¿verdad? Que ya tenemos experiencia con hijos y con padres, ya tenemos las dos, ¿sabes? Estamos como en el jamón del sándwich, ¿no? Estamos en el medio. Pero que estos muchachos, y le digo muchachos con todo el respeto, son unos profesionales, ¿verdad? Pero pudieran ser mis hijos y que se hayan interesado en mi texto y que hayan tenido el cuidado, ¿sabes? Lo cuidaron como si fuera de ellos, como si fuera un hijo de ellos. Y cada vez que me hablaban del libro, Cristóbal, era una emoción para mí porque me hablaban
como de una criatura que estaba por nacer. Y así ha sido. Así que le quiero aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad para que sepan ellos lo agradecido que les estoy. Baxi, gracias primero por escribir, compartir tus escritos, compartir tus crónicas, tus historias que realmente me han hecho regresar al pasado y recordar cosas de mi vida, de Puerto Rico, cosas súper interesantes. El rol del béisbol en nuestra cultura. Mencionaste ahorita todas las palabras, las frases que utilizamos. Sí. Ni recordaba todas las frases que utilizamos, ¿verdad? Y gracias por compartir eso y gracias por estar aquí, por esta conversación que hemos tenido hoy, que yo sé que va a ser muy muy disfrutada por alguna gente. Déjame decirte, hay uno, el episodio que más ha sido escuchado por mucho en este podcast, el de un compañero, amigo de Sí, yo nosotros, lo escuché, el de Roberto Bobbio Becerril. Roberto Bobby Cerril. Ese podcast, ese episodio tiene unas estadísticas increíbles, que aparentemente los seguidores del tío Bobby son muchos. Mucho. Te doy la primicia que con Bobby estoy corriendo otro proyecto Okay. ya sucedió una vez, pero que por la pandemia no pudimos seguirlo, pero post pandemia viene, y es que yo hago un tipo de stand-up comedy también. Yo escribo décima, Ah, yo escribo cómicas jocosas, donde comento okay. noticias o comento episodios o uso doble sentido para hacer chiste, y en una plataforma que tiene Bobby en Aguadilla, uno de sus restaurantes, fui en lo que llaman el opening de un show que él tenía. Okay. Estuve 20 minutos y la verdad que fue una experiencia tremenda, y le estamos dando Qué forma, y bien, eso qué en el bien. 2021 viene por ahí un proyecto de entonces pararme a Qué bien. hablar y hacer chistes y leer décimas. Así que sí, Baxi, gracias por de esta. la mano de Bobby se puede. Sí, gracias por esta gran conversación. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias.